Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El presidente de la Confederación de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreus, dijo que habló con el presidente Luis Abinader para ver si se le busca un bajadero para que los empleados que están suspendidos puedan recibir la regalía pascual. Pero que eso está en manos del actual presidente, o mejor dicho, del ministro de Trabajo, el señor Miguel de Camp. Vamos a ver las declaraciones de Pepe Abreu. Pudimos, ¿verdad?, plantearle directamente al presidente la dramática situación de más de 300.000 trabajadores que todavía están suspendidos. Si estamos hablando de marzo, noviembre, esa persona viviendo solamente con la precariedad que implican los planes FAS, 8.500 pesos. Si para colmo, por ejemplo, esas personas quedan excluidas del beneficio del salario de Navidad, su situación va a ser evidentemente muy amarga y esas Navidades van a ser traumáticas para ellos y sus familiares. En otra información, el economista Evanjo N.G. Cortiñas consideró que el gobierno de Luis Abinader y el sector privado deben hacer un esfuerzo para que todos los empleados públicos y privados reciban su regalía pascual. Advirtió que de no ser así, se afectará la actividad económica en el mes de diciembre. Veamos este corte. Los trabajadores del sector público en esta ocasión del 2020 recibirán el salario de Navidad completo. Sin embargo, 518.000 trabajadores del sector privado no recibirán el salario de Navidad completo por no haber trabajado el año completo del 2020 en sus distintas empresas. Por esa razón, el dinero circulante va a disminuir en alrededor de 5.200 millones de pesos durante el mes de diciembre del 2020. Por esa caída del dinero circulante por 5.200 millones de pesos en el mes de diciembre, disminuirá la demanda de la población y, consecuentemente, las ventas del sector comercial de la República Dominicana. A no ser que el gobierno y el sector privado procuren alternativas para que los trabajadores reciban el salario de Navidad completo en este diciembre del 2020. Dijo el prestigioso economista que tradicionalmente en el mes de diciembre la masa monetaria crece alrededor de un 3%, lo que activa el consumo que favorece el sector comercial de la República Dominicana. El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, Ulises Rodríguez, visitó el Parque de Zonas Francas de Villa Altagracia, donde anunció que la misma será remozada para que entren 8 naves que llevan varios años sin ser utilizadas. El funcionario explicó el interés del gobierno de promover la industrialización con la finalidad de generar empleos y aumentar las exportaciones. En ese sentido, manifestó que Proindustria tiene un rol de crear las condiciones óptimas para que los parques industriales operen a plenitud. Explicó que Proindustria trabaja para lograr los encadenamientos productivos necesarios para atraer nuevos inversionistas y así dinamizar el parque industrial de Villa Altagracia para que en el mismo se generen nuevos empleos directos e indirectos. En otra información, los precios de los productos de primera necesidad continúan en aumento en los mercados del Gran Santo Domingo y el que funciona en la calle 4 de Las Palmas de Herrera en Santo Domingo Oeste no es la excepción. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta en la siguiente historia el comportamiento en el costo de los artículos de consumo diario en esa vía comercial. Conforme avanzan los días, incrementan los precios de los productos de la canasta básica familiar en mercados del Gran Santo Domingo, donde comerciantes y compradores no han dejado de quejarse por la situación en medio de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. En el mercado que funciona en la calle 4 de Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, productos como el arroz, el aceite, las papas, los guandules, la lechuga, el tomate, el repollo, los huevos y la leche han experimentado alzas en sus precios de hasta un 30%. Casi todo se ha alterado. ¿Cómo cuál? Vegetal, la papa, cosas así, los tomates y esto, y los ajíes no, ahí están baratos ya. La de res, la de cerdo,
el pollo, la gallina, el mondongo, la víscera, todo ha aumentado, todo. Mientras que las carnes han subido 10 pesos la libra, el plátano, que es uno de los productos que mayor alza ha experimentado, se comercializa a 30 pesos la unidad. Los huevos subieron ayer un poco más, hay que venderlos bien caro. Los guandules por igual, pensábamos que iban a bajar los precios y se han mantenido los guandules. A guandules en cácara no aparece, que eso es lo que le encanta a las mujeres. Aguacate, ya están subiendo los precios del aguacate y los plátanos ni se diga. El comportamiento en los precios de los productos que componen la canasta básica familiar no solo ha generado bajas en las ventas de hasta un 50%, sino que ha disminuido la capacidad adquisitiva de familias de escasos recursos. Es el caso de la señora Gumercinda María, cabeza de un hogar de 6 miembros y quien asegura que gasta mínimo 2.500 pesos diarios en desayuno, comida y cena. Sin embargo, solo cuenta con los ingresos de su esposo, quien se desempeña como constructor. Yo cargaba 1.000 pesos y ya no llevo ni un peso, mire. Ya mi cartera está con la cédula, mire. ¿Y qué compró? Oh, compré la carne, compré la ensalada, compré todo ya. El alza en los artículos de consumo diario también ha repercutido en las fondas, comedores y otros negocios de comida que se han visto en la obligación de aumentar 15 pesos a cada servicio. Claro, ya hay que aumentar. Es igual el pollo, ya el pollo ha subido, ya hay que aumentarle. Ya no, él no es el mismo precio ya, ¿me entiendes? Ya, un ejemplo, la comida ya ha subido. Un ejemplo, que ya eran a 100 y ahora son a 125. Porque hay, en vez de perderle, hay que ganarle. Tanto comerciantes como compradores temen que a medida que se vaya acercando diciembre, los productos sigan subiendo de precio. En otra información, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que los aumentos de precios de muchos artículos obedecen a la apertura escalonada de la economía dominicana. Tenemos una historia. Conseguir un plátano en la República Dominicana, que es un país bananero, cuesta literalmente un riñón. El ministro de Agricultura, al ser entrevistado en Hoy Mismo, recordó que durante la pandemia los precios de muchos productos estaban por el suelo porque no había demanda. Entonces, la economía está subiendo. La confianza que ha creado el gobierno del cambio ha hecho que la economía comience y ya los índices de crecimiento van por buen camino. El funcionario sostuvo que muchos sectores quieren caerle atrás a la demanda. Aquí hay una campañita con el tema del plátano. Y yo tengo que decirle que es un muerto que nosotros, este gobierno, lo está cargando por un muerto ajeno. Eso tenemos. Sobre la producción de plátanos, Cruz dijo que tarda entre 11 y 12 meses, por lo que las autoridades no pueden hacer lo imposible para llenar el país del producto. Bueno, mira, no cabe duda de que se están conjugando una serie de factores que ya hemos analizado aquí. Falta de producción. Fíjate cómo él dice que se incrementó la demanda, porque al principio con el COVID la demanda había disminuido. Al mismo tiempo, al no haber demanda, pues la oferta disminuye, porque la no demanda o la falta de demanda desincentiva al productor a producir, valga la redundancia. Y eso, entonces, cuando se incrementa la demanda, crea escasez. Entonces, todo parece indicar que lo que hay es que hacer todo lo necesario para aumentar la producción de productos de ciclos cortos, que sean sustitutos, por ejemplo, del plátano, como el caso de la yuca, la batata, la papa, porque el plátano parece que tiene un periodo de gestación bastante amplio y además no se da en una época específica. Así está pasando con otros productos de la canasta familiar, que se han incrementado, todo parece indicar que es como consecuencia de una disminución de la producción que trae como consecuencia escasez de oferta. También hay que recordar lo que dijo el profesor Ciriaco en el estudio que presentamos en estos días, de que se ha incrementado, se ha depreciado un 12% el tipo de cambio y eso ha hecho que la materia prima importada sea más cara. Y también el tema de la especulación, que se manifiesta de manera agresiva cuando hay escasez de un producto. Entonces, sencillamente, lo que hay es que aumentar la producción, el INESPRE, que haga su trabajo,
como estabilizador de precios, abriendo mercados populares y vendiendo los productos a precio adecuado, que eso entonces obliga a los otros comerciantes, a los otros agentes económicos a disminuir el precio del producto, porque si no, se van a quedar con él porque Inespre está ofertando a mejor precio. Yo pienso, Edmundo, que en ese mismo tenor hay que también darle por lo menos los primeros 100 días al gobierno de Luis Abinader, porque por bueno que se gradúe summa cum laude un médico, no es verdad que va a hacer una operación igual que un perito, que una persona que ya tiene mucha experiencia. Creo que en estos primeros 3, 4, 5, hasta 6 meses habrán este tipo de dificultad, este tipo de debilidad del gobierno, pero según vayan tomando el toro por los cuernos, yo pienso que estos problemas de especulación y altos precios se van a ir corrigiendo. Vamos con el diccionario económico. ¿Qué es déficit comercial? Es una medida económica del comercio internacional en la cual las importaciones de los países exceden a sus exportaciones. Un déficit comercial representa una salida de la moneda doméstica a los mercados internacionales. También se le conoce como un balance negativo de comercio. Un déficit comercial generalmente ocurre cuando un país falla en producción suficiente de bienes para sus propios residentes. Sin embargo, en algunos casos, un déficit puede señalar que los ciudadanos de un país son lo suficientemente ricos como para comprar más bienes de lo que su país produce. En otra información, en las últimas noticias tecnológicas, el gobierno de los Estados Unidos demanda a Google. Y la plataforma digital Spotify lanza nuevo servicio para pequeños y medianos anunciantes. Nuestra compañera Jennifer Peña con los detalles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una histórica demanda el martes a Google, en el que constituye el caso antimonopolio más grande contra una empresa de tecnología en más de 2 décadas. En su demanda, el Departamento de Justicia hace acusaciones aplastantes en el sentido de que Google ha sofocado la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de las búsquedas en líneas y la publicidad basada en búsquedas. En el caso que se avecina, podría representar un riesgo sin precedente para el negocio de la publicidad más amplio de la compañía, que generó 134.800 millones de ingresos en el pasado año. Eso representa el 84% del negocio total de Google. Del gigante tecnológico pasamos a Spotify, que crea un autoservicio publicitario para pequeños y medianos anunciantes. La plataforma ha anunciado el lanzamiento de Ad Studio, iniciando en España, con un conjunto de herramientas y servicios que facilitan la creación de cuñas y videos publicitarios por los propios interesados, con un modelo que prevé multiplicar la presencia de pequeños anunciantes en la plataforma musical. A grandes riesgos, la multinacional ofrece a los negocios la posibilidad de redactar los grandes guiones de su conveniencia, además de la música, videos y animaciones. A lo anterior se le añade la posibilidad de que locutores puedan grabar y exhibir un anuncio profesional en menos de un día. Entre otros detalles, y gracias al poder de segmentación de la compañía, las empresas pueden dirigir sus mensajes por áreas geográficas muy concretas, cementando edades y gustos basados en podcasts o playlists, entre otras posibilidades. Según ha explicado la compañía, los negocios de todos los tipos y tamaño ya pueden lanzar su campaña en Spotify con un mínimo de 250 euros, gracias a un servicio que permite producir anuncios de audio y video desde cero y con opciones muy avanzadas de segmentación para llegar de forma eficiente a su audiencia. Además, la compañía ofrece datos sobre la efectividad y los resultados de las campañas con reportes en pocas horas de su lanzamiento, así como la posibilidad de modificar o revisar los anuncios de forma muy ágil. Spotify cuenta con 299 usuarios activos hasta el momento. Para Market, Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias, Jennifer. Seguimos con otra información. El costo de la energía eléctrica ha bajado en promedio en un 40% en lo que va del año en comparación con igual periodo del año 2019, fruto del cambio en la matriz de generación, dijo la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica.
Según calculó la institución, el costo marginal de energía promedio del 2020 ha sido de 7.19 centavos de dólar, una reducción del 40% comparado con el mismo periodo del año 2019. Indicó que se espera que ese costo se reduzca a valores cercanos a los 5 centavos de dólar por kilowatt en el último trimestre del año 2020 y se mantenga en este rango en todo el próximo año 2021. Según el documento estadístico emitido por la ADIE, la industria eléctrica de la República Dominicana otorga cada vez menos preponderancia a los derivados del petróleo, que apenas representan un 8% de la matriz de generación y se encaminan hacia un 4% en el año próximo 2021. El informe dice que en la matriz de generación cada vez más diversificada, que garantiza seguridad y resiliencia al sistema eléctrico, el carbón, bajando igual precio, representa actualmente un 35%. En cambio, contribuye con una solución más económica que impulsa además la reducción de la huella de carbono. Sin embargo, Eddie, los comerciantes de Villa Juana se quejaron del alto costo de la tarifa eléctrica y de los apagones. La factura sí está llegando alta, eso sí. La factura está llegando alta, pero los apagones no se está yendo mucho la luz. Tenemos problemas con eso porque siempre llega una factura más alterada de lo que uno consume. A veces un apagoncito de un día entero, sí. Antes prendía un freezer a las 6 de la mañana hasta el otro día. Ahora uno lo prende a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en vez de bajar, subió. Coincidieron algunos de ellos en que están en un circuito privilegiado por la cercanía con la DGSEC, pero que en otros lados cercanos los apagones no los dejan en paz. Entonces, mi gran pregunta. Tanto ayer como hoy hemos leído dos informaciones que hablan de una mejoría sustancial del sistema eléctrico. Fíjate cómo los costos se redujeron en un 40%. Pero a mí se me incrementó la tarifa en un 300%. Yo no entiendo eso. Y ya tuviste la queja de la gente. El país entero. ¿Por qué es lo que está pasando? A nivel nacional, es un grito que hay. O sea que mientras ellos más mejoran su productividad, más incrementan el precio. Debería ser lo contrario. Claro, no entiendo eso. Necesitamos a alguien que nos ayude con eso, Porque esto no está bien. Y que ayude al gobierno. No, y además. Porque eso molesta mucho. Así como a nosotros, le está llegando alto el servicio al sector empresarial, al sector productivo. Fíjate que el gobierno está haciendo lo indecible. Ayer enseñó un plan para fomentar la exportación, pero si tienen la energía más cara de la región, a pesar de que los costos se le han disminuido en un 40%, no van a ser productivos. Eso no es verdad. No van a ser competitivos. No es verdad. Así es. Vámonos entonces, Edmundo, con las noticias internacionales con nuestra compañera Indiana Ortega. El déficit fiscal comercial de Estados Unidos bajó 63.900 millones de dólares en septiembre. Y en agosto el déficit había sido de 67.100 millones de dólares y la cifra oficial en septiembre estuvo de acuerdo con la expectativa de la mayoría de los analistas para un mes cuando habitualmente se incrementa el comercio con miras a las fiestas de fin de año. En términos globales, el comercio se ha recuperado rápidamente del bajón registrado en marzo y abril, cuando la pandemia del COVID-19 llevó a cuarentenas, la suspensión de viajes y restricciones generalizadas en las actividades económicas. Y la producción industrial de Brasil creció 2.6% en septiembre frente al mes de agosto, en la que fue la quinta subida consecutiva y que permite el sector eliminar las pérdidas que acumuló durante los peores meses de la pandemia del coronavirus. La industria brasileña se recuperó de esta forma de la caída del 27.1% que registró entre marzo y abril, cuando alcanzó su nivel más bajo de la historia debido a las medidas de distanciamiento adoptadas para contener los contagios del COVID-19.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pospusieron para el 2022 sus reuniones anuales que debían tener lugar en Marruecos el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Estos organismos internacionales realizarán sus reuniones anuales de funcionarios de finanzas cada mes de octubre y cada tres años la conferencia se realiza en uno de los países miembros. Con los viajes restringidos debido a la pandemia del COVID-19, la reunión de 2020 fue realizada de manera virtual el mes pasado. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.